Bueno, cada baile que vamos haciendo se va sumando más cantidad de abuelos. La verdad que estamos muy contentos. Hoy superamos la verdad las expectativas. Tenemos más de 500 abuelos hoy acá en el Polideportivo número 1. Y seguimos trabajando con lo que tiene que ver con la contención, con actividades recreativas y culturales. Hoy la verdad que un espectáculo de tango de primer nivel. Pudieron disfrutar los abuelos, festejando todo lo que tiene que ver con el Mundial. Vinieron todos disfrazados de la selección argentina. Y bueno, y vamos a tener un cierre con un grupo de cumbia. Así que disfrutando de todas las actividades que el municipio hace con la gente de tercera edad. Así que muy contentos de poder desarrollar esta actividad un mes más. Nos revitaliza más, nos da, viste, esa alegría que es tan importante a veces que necesitamos. Entonces, por eso yo de mi parte me pongo muy feliz. La verdad que la gente ya no está tan estresada, que está ocupada su mente en los centros, que hay muchas actividades. Bueno, que todos están contentos con todo lo que se hace en los centros. El tango precioso, precioso, chicos. Gracias por estar con nosotros ustedes siempre. Me gusta, muy lindo, porque te desenchufa de todos los problemas que uno tiene. La verdad que muy bueno. Venimos, estamos las tardes, nos divertimos, compartimos unos mates con las compañeras, con las amigas. La verdad la pasamos bien. La verdad que cada vez que se encuentran acá, diferentes centros de jubilados, la gente que va al polideportivo, la gente que viene particular, se mezclan, bailan, comparten un mate, comparten una merienda, así que eso es lo importante, que hoy estén acá contenidos. Algunos salieron de la pileta y ya se vinieron acá, así que estuvieron todo el día. Y eso es los grandes resultados que tenemos hoy en día, que tenemos más de 15.000 personas pasando por los polideportivos y apuntamos a seguir creciendo, por eso está en construcción la pileta climatizada del polideportivo número 3. A fin de año vamos a tener el polideportivo de Villa Jardín terminado. Así que bueno, agradecerle a todos los vecinos que colaboran para que nosotros podamos desarrollar todas estas actividades y estas obras. Y bueno, y al intendente que siempre apoyando y dándole hincapié a todo lo que tiene que ver con el deporte, la cultura y la educación.